Cordial saludo, estimados estudiantes. Bienvenidos a la semana número 10 del curso de Sistema de Gestión de Calidad, Control de Calidad. Para esta semana, la temática que nos corresponde es hablar sobre el anexo SL y sobre la gestión del riesgo. Entonces, básicamente, cuando hablamos del anexo SL, digamos que es una estructura de alto nivel que está dividida, como pudimos observar en la norma ISO 9001-2015. Pudimos ver que está dividida en 10 capítulos, ¿no? Entonces aquí van a ser, digamos que los mismos 10 capítulos, digamos que es como, como un esqueleto, como una misma estructura que va a permitir la integración de varias normas. ¿Y cuáles normas pueden ser? Todas las que tengan que ver con la familia ISO. La idea es que la organización determina cuáles normas va a aplicar dependiendo de la estrategia de la organización, del valor agregado que quiere darle a sus clientes también. Entonces, por ejemplo, puede comenzar con la de la ISO 9001-2015, que habla sobre la satisfacción del cliente, pero también puede, por ejemplo, trabajar paralelamente la 45001, que es sobre seguridad y salud en el trabajo. Puede también trabajar con la 14001, que es sobre, por ejemplo, todo el tema de medioambiental, ¿no? Entonces, la organización determina qué enfoque quiere dar y qué valor agregado también quiere darle a sus productos, a sus clientes como tal. Entonces, digamos que esta estructura, cuando habla de alto nivel, hace referencia a que todas las sistemas de gestión de calidad van a poder trabajar juntos y que esta estructura va a ser posible como tal que todas las normas ISO se puedan implementar de una manera más sencilla, independientemente de la materia de aplicación, del enfoque que tenga la organización, de la actividad económica, ¿no? Y bueno, entonces algunas de las ventajas que vamos a tener con ese anexo SL es que va a permitir la integración de los sistemas de gestión de calidad. También va a permitir una claridad y comprensión para los auditores y para la organización y bueno, todas las partes que estén involucradas en la implementación del sistema de gestión de calidad, va a permitir también la optimización del trabajo para la organización, ¿no? Entonces, la idea es que, como sabemos, todo esto también la idea es estar revisando permanentemente y estar mejorando cómo podemos ir cambiando, ir innovando, ir haciendo diferentes las cosas, todo en pro de nuestros clientes. Este anexo se creó como debido a que había un creciente número de normas y cada uno entonces tenía una estructura diferente. Entonces, esto digamos que es una estructura única para todas las normas que va a facilitar la implementación, el manejo, la mejora, en el momento de hacer auditorías, también les va a facilitar un poco más el trabajo a los auditores, ¿no? Porque ya no hay, por ejemplo, más, digamos, duplicación de información o triplicación. No va a haber que el equipo que está implementando tal norma, que el equipo que va a implementar la otra, que el equipo y los auditores también que fueran diferentes, sino que todo se integra, ¿no? Entonces, esto es lo que hace posible el anexo SL, que se integre y se puedan implementar paralelamente varias normas. Entonces, ya habrá algunas particularidades dependiendo de la norma que se vaya a implementar, ¿no? Habrá unas particularidades para sistemas de información, para seguridad de la información, para la parte, por ejemplo, de inocuidad, todo el tema de alimentos. Si se trabaja en un colegio, también se puede ver desde la perspectiva de servicio al cliente. Bueno, entonces, dependiendo de las organizaciones, el enfoque que ellas tengan y cuál es ese valor que quieren darle a su cliente final. Entonces, como tal, ¿qué es ese anexo SL? Entonces, dice que es el estándar actual de la normalización que define la estructura de alto nivel de los estándares de sistemas de gestión. Entonces, por ejemplo, se puede, como les mencionaba, trabajar con la ISO, paralelamente la ISO 9001, la 14001, la 22000, la 45001. Entonces, dependiendo la organización, pues el enfoque que quiera dar, ¿no? Dice que se usa para lograr una estructura uniforme, busca unificar todas las normas en el marco de un sistema de gestión genérico que sea más fácil de manejar, que otorgue un beneficio para el negocio, para la empresa y para aquellas empresas también que cuentan con varios sistemas de gestión integrados, ¿no?
Dice que en el futuro toda norma del sistema de gestión debería ser coherente, compatible mediante una misma estructura. Pues hace un tiempo, entonces lo que se hacía era que se trabajaban, digamos, paralelamente, pero de forma separada. Pero esto ya permite integrarlas, entonces podemos ver que tienen una misma estructura, pero ya dependiendo del tipo de norma que se esté implementando, entonces asimismo ya habrá algunas, digamos, algunos capítulos, en algunos capítulos tratarán algunos detalles sobre el enfoque que se va a trabajar, ¿no? Entonces dice que este podría también ser el fin del conflicto de la duplicación, de la confusión, la incomprensión de diferentes normas, y también hace posible que estas sean más fáciles de leer y entender. Entonces, hace un tiempo, digamos que se trabajaba la histórica guía 83 de la ISO, que hablaba sobre precisamente este tema de la integración de las normas. Entonces, digamos, esta estructura de alto nivel lo que hace es sustituir esta guía histórica, de la guía 83 de la ISO, y entonces hacer posible que se haga esta implementación de forma integral. Se trata de una estructura dividida en 10 capítulos que tiene como objetivo principal facilitar la integración de las normas de gestión de la familia ISO, aportándole a las organizaciones grandes beneficios. Entre las mejoras de la nueva revisión, el anexo S le introdujo la comprensión y facilidad de la interpretación propicias para lograr la integración entre varios sistemas. Entonces, digamos que esta parte ya las actualizaciones que se le han hecho a las normas, a las diversas normas, entonces ya han hecho posible que se pueda trabajar ya más fácilmente ese anexo SL, ¿no? Entonces, trabajar esa estructura. ¿Cuáles son los beneficios de este anexo? Entonces, la integración de los sistemas de gestión, entonces, facilitando todo el tema de la implementación, del mantenimiento, de las mejoras en los diferentes sistemas de gestión. Claridad en la comprensión, tanto para los auditores como para toda la organización, porque pues ya digamos que es la misma estructura, solo que van a variar una que otra cosa. La optimización del trabajo de los coordinadores y los analistas del sistema de gestión, porque no van a tener que estar trabajando repitiendo la misma información una, dos, tres veces, sino pues que una sola va a servir para varias implementaciones. Facilitar la eficacia y la interpretación de las normas cuando la organización tiene más de una certificación y reducen al mínimo los errores, los costos al realizar los procesos de integración y auditorías más cortos. Entonces, digamos que ya teniendo definida toda esa estructura, entonces ya se hace posible mucho más fácil pues, la integración en el momento de que hayan las auditorías, también es más fácil para los auditores. Ya de pronto tienen que hacer preguntas específicas o incluirlas dentro de su cuestionario, ¿no? Pero pueden auditar paralelamente todas las normas. Los objetivos, facilitar el trabajo de los implementadores, auditores en todo el mundo, siguiendo normas consistentes y fáciles de entender. Entonces, digamos que como esto es hace parte de la familia ISO, entonces, digamos, todos estamos hablándolo en los mismos términos en todo a nivel mundial. También va a permitir reducir al mínimo los errores y los costos, suscribir el principio de gestión de calidad basado en la mejora continua y hacer que el estándar de calidad sea más accesible a las empresas de servicios, ya que toma un enfoque basado en el riesgo, que lo vamos a ver a continuación. Entonces, cuando dice que el texto del anexo SL no incluye el requisito de la acción preventiva. ¿Por qué? Porque como les he venido manifestando, la calidad debe ser algo preventivo. Entonces, se parte de que todo esto, un sistema de gestión, se ve como una acción preventiva como tal. ¿Cuál es la importancia del anexo SL? Entonces, dice que la importancia más relevante de este estándar es que logra facilitar la integración de sistemas de gestión que eran antes opuestos, con documentación dividida, diferente, duplicada, y eso generaba, mejor dicho, una cantidad de documentos y que la carpeta para el sistema de gestión de la norma ISO 9001, que la carpeta para la otra norma, que la carpeta para las diferentes normas, si están implementando tres, pues entonces tres documentaciones y pues todo eso muy separado, ¿no? Entonces eso hace pues que se pueda trabajar de una manera más sencilla y más fácil. El anexo SL logra la integración de los sistemas de gestión de calidad, de inocuidad alimentaria, de seguridad de la información, de gestión de la energía, medioambiental, fomentando el trabajo en equipo de las entidades.
Entonces, digamos que pueden reunirse, partir de la ABA, bueno, aquí tenemos para esta norma tal, entonces esta también nos va a servir para esta documentación, también nos va a servir para esta otra norma, y se va a poder trabajar más en equipo con los de las otras, los que estén colaborando también con otras normas. Y dice cuándo se debe aplicar el anexo SL. Se aplica a todas las normas de los sistemas de gestión, dejando las todas con una misma estructura en común, a las que pueden añadir sus cláusulas y textos específicos de cada disciplina o cada segmento de negocios. Entonces, si se va a trabajar también con la 14.001, la ambiental, entonces, digámosle que se le pueden agregar unas subcláusulas que estén relacionadas con el medio ambiente, ¿no? O de pronto con inocuidad alimentaria, lo mismo. Dice, como su nombre lo indica, permite a las organizaciones integrar los requisitos comunes a los sistemas de gestión, a especificaciones técnicas también o algún tipo de normas destinadas a establecer características, condiciones, requisitos para materias primas, productos semifabricados, elementos de construcción, materiales, productos industriales semielaborados, así como para la ejecución de los servicios de cualquier tipo. Entonces vemos que es una integración de normas que es muy completa, entonces sí que simplemente se le agregan particularidades en el momento ya de sus implementaciones. Dentro de las cláusulas, como vamos a observarlo, si lo relacionamos con la ISO 9001-2015 que la acabamos de ver, entonces vamos a ver que el contenido de esa estructura va a ser muy similar a cualquiera, por ejemplo, a la 14.001, a la 45.001, y todas van a tener estos 10 capítulos o estas 10 cláusulas. Entonces, la cláusula 1, objeto y campo de aplicación; cláusula 2, referencias normativas; cláusula 3, términos y definiciones; cláusula 4, conocer sobre el contexto de la organización, como lo habíamos visto, mediante un DOFA, mediante diferente análisis PES. De esa manera, entonces, conocíamos tanto el contexto interno como el contexto externo de la organización. En la cláusula 5 hablábamos de liderazgo, entonces se hablaba de la política de calidad, sobre todo tema de liderazgo. En el capítulo 6, todo el tema de planificación; cláusula 7, soporte o apoyo, también como lo conocíamos. En la cláusula 8 estaba todo el tema de la operación de la organización, el control operacional. En la cláusula 9, vimos todo el tema de la evaluación de desempeño, y en la cláusula 10 vimos todo lo que era relacionado con mejora. Entonces, vamos a ver, y es la misma estructura para cualquiera de las normas, ya cada una va a tener algún tipo dentro de estas cláusulas, una subcláusula que va a ser relacionada o que atañe al tema que se está implementando. Entonces, vamos a ver cada una de esas cláusulas. Entonces, cuando la cláusula 1 dice que es objeto y campo de aplicación, el alcance establece los resultados que se esperan tener se quieren lograr con el sistema de gestión. Los resultados son específicos de cada organización y deben ser coherentes con el contexto de la organización, que se ven en el capítulo 4 o en la cláusula 4. En cuanto a las referencias normativas, entonces va a proporcionar todos los detalles sobre las normas de referencia, publicaciones relevantes que todo está relacionado con la norma que se está aplicando. En la cláusula 3, términos y definiciones, entonces también va a haber una parte que está relacionada con todos los términos y definiciones que se aplican a la norma, además de cualquier otro término y definición relacionado con la norma que estamos implementando. En el capítulo 4, que era sobre el contexto de la organización, entonces vimos que se dividía en 4 partes. Y entonces aquí vemos que se divide para todas esas mismas normas en las mismas 4, digamos, es la misma estructura. Entonces está el numeral 4.1, conocimiento de la organización y de su contexto; 4.2, la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas; el 4.3, determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad; el 4.4 habla sobre el sistema de gestión. Entonces, digamos que no cambia en nada más, solamente algunas particularidades cuando se vaya a hacer todo el tema de implementación. Cláusula 5, se habla sobre liderazgo, entonces también recordemos cuando vimos ese capítulo 5, entonces se habla sobre ese liderazgo, sobre el compromiso de la alta dirección, cómo es el establecimiento también, por ejemplo, de la política de calidad. Pues si, por ejemplo, se está hablando de un tema ambiental, entonces tiene que haber necesariamente una política relacionada con medio ambiente. Si es con seguridad y salud en el trabajo, también una política. Entonces ahí es donde de pronto pueden presentarse algunas variaciones.
También aquí es importante que desde la parte de liderazgo se establezcan roles, responsabilidades, autoridades en la organización. Entonces ahí vemos todo ese compromiso de la alta dirección en todo este tema de la implementación del sistema de gestión de calidad. Dice que la nueva estructura hace especial hincapié en el liderazgo, no solo la dirección que figuraba en las normas anteriores. Quiere decir que la alta dirección tiene ahora una mayor responsabilidad, participación en el sistema de gestión de la organización, y que se deben integrar todos estos requisitos en los procesos del negocio. Se debe asegurar que el sistema de gestión logre los resultados previstos y asignar esos recursos necesarios. Dentro de esos recursos, pues está obviamente los financieros, el recurso humano, todas esas habilidades, todos esos conocimientos. Digamos, también en esos recursos pueden ser también los temas físicos, las instalaciones, todo lo que se va a requerir para la implementación de esos sistemas de gestión de calidad, ¿no? Con la participación, obviamente, de los empleados también. Bueno, en la cláusula 6 vimos también la planificación, entonces estaba contemplado aquí en el 6.1 las acciones para abordar los riesgos y oportunidades. En el 6.2 estaban los objetivos del sistema de gestión y planificación para lograrlos. Entonces se habla que aquí en esta cláusula 6 nos va a proporcionar de manera directa cómo debemos abordar esos riesgos, ¿no? Y una vez la organización haya definido cuáles son esos riesgos, que también los podemos identificar de pronto cuando estamos aplicando ese capítulo 4 de la norma, conociendo el contexto de la organización. Entonces aquí vamos a ver un poquito, a conocer un poquito de esos riesgos, ¿no? Aquí la idea es ya identificarlos, abordar cómo vamos a el tratamiento, el tipo de tratamiento que se le va a dar a esos riesgos también, cómo van a ser tratados. Entonces dice, este enfoque proactivo sustituye la acción preventiva, reduce la necesidad de acciones correctivas posteriormente. Se pone especial atención también en los objetivos del sistema de gestión. Deben ser medibles, ser objeto de seguimiento, comunicados, coherentes con la política del sistema de gestión y actualizados cuando sean necesarios. Entonces, aquí no estamos viendo nada diferente a lo que ya vimos con la norma ISO, a esa estructura de la norma ISO 9001. En el capítulo 7, esto es relacionado con todo ese tema de apoyo y soporte. Entonces están los recursos en el numeral 7.1, como les mencionaba, esos recursos financieros, también las instalaciones, la maquinaria, el personal o recurso humano. El 7.2, la toma de conciencia, que los empleados conozcan todo este tema de calidad, qué implica si ellos no, digamos, no están trabajando coordinados o armonizados en todo este tema de la calidad, que implica esos costos, que implican la no calidad, la toma de conciencia. Ah, bueno, me salté, era la competencia. Entonces, la competencia no solamente está relacionada con la información sobre los estudios que de pronto adquirimos en la universidad, también está relacionada con las habilidades, con la experiencia de las que traen cada una de las personas que hacen parte de la organización. Y la toma de conciencia sí ya está relacionada es con que las personas se concienticen sobre todo este tema de calidad. Estamos trabajando hacia la satisfacción del cliente. Obviamente, pues ya con las otras normas ya también tendrán sus particularidades, ¿no? Entonces, que se concienticen en términos de los sistemas de gestión de calidad, de lo que estamos trabajando. Y la comunicación, pues hace parte de la alta dirección, quien es como los que deben definir qué se debe comunicar, cómo, cuándo y los canales a través de los cuales se comunica. La información documentada, que vimos la importancia en la semana pasada con todo el tema de las auditorías, ¿no? Entonces, una vez se aborde todo el tema del contexto, dice aquí, el compromiso de la alta dirección, de los líderes de la organización, todo el tema de planificación. Las organizaciones tendrán que analizar el soporte necesario para cumplir con sus metas y objetivos. Esto incluye los recursos, comunicaciones internas, externas, así como la información documentada que reemplaza los términos utilizados anteriormente, como los documentos y diferentes registros. En el capítulo 8, como vimos, entonces está la parte de operación o control de operaciones. Entonces, este se divide en planificación y control de las operaciones. Entonces dice que la mayor parte de los requisitos del sistema de gestión, entonces por eso vimos que ese capítulo es súper denso, ¿no? Es uno de los capítulos más largos que tiene la norma, precisamente porque aborda toda la parte de los procesos de la organización, ¿no? Y digamos, también no solamente la organización, también de los que son contratados o tercerizados.
También incluye criterios adecuados para establecimiento de criterios adecuados para el control de los procesos, así como las maneras de gestionar los cambios planificados, aquellos productos de pronto que no están cumpliendo, lo que no, los estándares, todo lo que el cliente espera. En este caso, pues obviamente al aplicar las otras normas, pues entonces también se debe hacer los cambios, los enfoques necesarios relacionados con esas normas. Bueno, en el capítulo 9 o la cláusula 9 hablábamos de la evaluación del desempeño. Entonces, esta se divide en tres subcláusulas que son seguimiento, medición, análisis y evaluación, la auditoría interna, la revisión por la dirección. Y dice que para dar cumplimiento a este requisito, las organizaciones deben determinar qué, cómo, cuándo han de ser supervisados, medidos, analizados y evaluados, ¿no? Entonces, en los procesos de la organización. La auditoría interna también es parte de este proceso para asegurar que el sistema de gestión se ajusta a los requisitos de la organización, así como a los de la norma, ¿no? Entonces, vemos que aquí lo que con las auditorías lo que queremos es identificar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión, comparándolo con unos estándares que están escritos ahí en la norma, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto la organización está cumpliendo? Dice el último paso, la revisión por la dirección, que analiza si el sistema de gestión es apropiado, adecuado y eficaz. Entonces, aquí lo vemos y está igualito al de la norma ISO 9001-2015. Entonces, digamos que la estructura no varía mucho, solamente pues cada uno tendrá algunas adecuaciones que hacerle dependiendo de la norma, ¿no? La mejora, entonces se subdivide en dos subcláusulas que son las no conformidades, acción correctiva y en la 10.2, que es la mejora continua. Entonces dice que en un mundo empresarial en constante cambio, no todo siempre se lleva a cabo según lo planificado. Entonces a veces pueden haberse situaciones que se salen un poco de control y la idea entonces es precisamente estar revisando día a día qué es lo que de pronto encontrar fallas, detectar errores que se estén presentando y que todo esto no, nos va a conducir a la mejora continua. Entonces dice la cláusula 10, analiza la forma de hacer frente a las no conformidades, a las acciones correctivas y así también como las estrategias de mejora continua. Pasamos entonces ahora sí a la gestión del riesgo. Y es que la gestión del riesgo, si lo vimos en la norma ISO 9001-2015, digamos que así en el capítulo 6, en el numeral 6.1 nos hablaba sobre cómo debíamos abordar los riesgos y oportunidades. Entonces, esta parte de la gestión del riesgo es que se hace enfoque en esto, es porque cualquier tipo de organización está, o sea, así sea un emprendimiento, puede tener ahí algún tipo de riesgo inherente a la actividad que estén realizando, ¿no? Entonces, pueden presentarse algún desastre natural, pueden presentarse pérdidas de pronto porque por temas económicos, pérdida de personal, de pronto algún accidente, algo en una máquina falló y causó un accidente, incluso la muerte de un mismo trabajador, muerte, que también pueden haber daños en la reputación de las empresas, pérdidas también de información, que se presente, por ejemplo, un incendio. Entonces son cosas a veces que se salen de las manos y pues la idea es que como que estemos preparados, ¿no? Cuando estamos hablando de calidad, pues estamos hablando de algo que es preventivo. Entonces lo importante es abordar todo este tipo de, contemplar todos estos tipos de riesgos que se pueden presentar y pues que nadie es ajeno a algún accidente, alguna enfermedad, alguna pérdida. Entonces como que saberlos abordar de manera que cuando estas cosas realmente sucedan o se materialicen, entonces como que la organización esté un poco ya preparada de cómo debe reaccionar ante esta eventualidad. ¿Listo? Entonces, básicamente, también digamos que cuando se habla de esta gestión del riesgo, esta gestión del riesgo se formaliza con la ISO, en la norma ISO 31.000-2018. Aunque es una norma que no es certificable, la idea es que con esta norma buscamos como un enfoque para generar, perdón, para manejar la incertidumbre que se genera por las amenazas. Y la importancia aquí es como llevar a cabo una secuencia, ¿no? Hay que identificar esos riesgos, analizarlos, evaluarlos y buscarles como de pronto una posible solución o cómo mitigarlos.
establecer estrategias de tratamiento usando recursos que nos va a proporcionar directamente la alta dirección. Entonces, esto es importante, ¿no? También la alta dirección en estos casos debe también proporcionarnos una política, establecer una política en cuanto a temas de riesgos, también debe comunicarnos todos los tipos de riesgos de pronto que se han identificado, cómo los están abordando. También debe de pronto asignar roles, responsabilidades, autoridades frente a estos temas de la gestión del riesgo, ¿no? Es unas personas, digamos que es un comité específico para abordar todo este tema de la gestión del riesgo, ¿no? Entonces, digamos que cuando hablamos de un riesgo, tendría que ser algo que impacta en el logro de una u otra manera, positiva o negativamente, en el logro de los objetivos organizacionales, pero más, digamos, negativamente hacia que no se puedan cumplir esos objetivos. Dice que, por acá tengo una definición, dice que el riesgo es un efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Por ejemplo, cuando se emprende un negocio, entonces digamos que el riesgo está ahí latente, ¿no? Entonces puede surgir, ¿será que sí se van a, de pronto es una tienda, será que sí se va a vender el producto o los productos, será que me va a ir bien, será que mucha gente se cuestiona mucho, ¿no? Cuando va a empezar un tema, un emprendimiento como tal. Entonces es importante que se identifiquen esos riesgos y que miremos cómo debe ser el cómo los vamos a tratar y cómo los debemos asumir, ¿no? También, digamos, dentro de los procesos de la organización pueden haber unos riesgos y digamos que con esta gestión de riesgos se proporcionan unos principios, unas directrices para todo el tema de la gestión del riesgo, ¿no? En cada una de las partes que de la organización. Entonces, básicamente es eso. También, entonces, esta gestión del riesgo también es aplicable no solamente a la ISO 9001-2015, también es esta gestión del riesgo es aplicable a otro tipo de normas, como la 14001, la 45001. Vimos dentro de la estructura de la NETO SL, en el capítulo 6 se aborda todo este tema de los riesgos y oportunidades, entonces vimos que es la misma estructura para integrar varias normas, de esa manera quiere decir que va a estar ahí implícito este tema de la gestión del riesgo en la implementación de otras normas. Bueno, entonces ahora sí vamos a hablar un poco sobre la gestión del riesgo. Y dice que la apreciación del riesgo es la parte de la gestión del riesgo que proporciona un proceso estructurado que identifica la manera en que los objetivos pueden ser afectados. Entonces vemos que, como les había mencionado, la idea es que con los riesgos es un efecto que de una u otra manera va a impactar y que va, digamos, hacerle como de pronto puede hacer que no se den esos objetivos que ya están planeados, digámoslo así. Entonces dice que aquí también que se analiza el riesgo en términos de consecuencias, de sus probabilidades de que ocurran antes de decidir cuál es el tratamiento que se les va a dar. Dice que en cuanto a la gestión del riesgo también, entonces en la nueva ISO 9001-2015 en el capítulo 6 trajo consigo diferentes modificaciones o ampliaciones y una de ellas ha sido la gestión de riesgos en las organizaciones. Entonces, con esta norma, las empresas tendrán que realizar un análisis de los riesgos que pueden estar ahí implícitos, comprender el contexto cuando estudiamos el contexto de la organización, de qué manera de pronto se pueden producir esos riesgos, determinar con esos riesgos basándose en la planificación del sistema de gestión de calidad también. Y esto supone la aplicación del pensamiento basado en riesgo. Entonces, digamos que con este pensamiento basado en riesgo es una forma que genera como una cultura de prevención precisamente de estos riesgos, ¿no? Al igual que con el tema de calidad. Entonces, con eso estamos evitando que cosas potenciales se vuelvan reales. Entonces, el propósito de seguir dicho modelo es que el sistema de gestión de calidad se comporte como una herramienta de tipo preventivo. Supone la aplicación del pensamiento, bueno, ya les dije que basado en riesgo, y dice que el denominado pensamiento basado en riesgo es una evolución del concepto de acción preventiva en la anterior versión de la ISO 9001. La empresa será la responsable de la aplicación del pensamiento basado en riesgo, las acciones que se establecen para que sean abordados también. También establece diferentes epígrafes que se encuentran relacionados con la gestión del riesgo en esa norma ISO 9000, ¿no?
y se enfocan en la realización de algunas acciones preventivas. Algunas de esas acciones preventivas pueden ser, por ejemplo, tomar unas pólizas de seguro. Entonces, pólizas de seguro contra incendio, pólizas de seguro por incumplimientos, póliza contra todo tipo de riesgo. Podría ser una forma de mitigar o digamos, de que cuando estas cosas se materialicen, la organización esté preparada, ¿cierto? Bueno, entonces también dice que en cuanto a la gestión del riesgo, basando aquí con la norma ISO 9001-2015, dice que el requisito de la gestión del riesgo se encuentra relacionado con los riesgos procedentes del análisis del contexto interno y externo de la organización, se hace extensible a los derivados de la realización en los procesos también. Entonces vemos que, por ejemplo, si lo llevamos a la parte de los procesos, ¿qué riesgos pueden pasar? Que la máquina de pronto algo sucedió, que produjo de pronto una chispa eléctrica y que todo eso desencadenó en un incendio. Puede ser que de pronto algún tipo de daño que sufre la máquina y también puede causar lesiones a un trabajador. Entonces, todo eso si lo llevamos al plano de los procesos, ¿no? Pero adicionalmente, cuando estamos trabajando con esa parte de conocer el contexto de la organización, también se pueden conocer otros tipos de riesgo, inclusive cuando se está implementando la misma norma, ¿no? Que la norma, por ejemplo, un riesgo que está latente es que estamos implementando la norma, pero que no se consigue la satisfacción del cliente como tal. ¿Y por qué no se consigue? No se sabe qué pasó dentro de la implementación de la norma, de pronto los objetivos, la política, algo pasó, no se estaba todo sincronizado y no se logró la satisfacción del cliente. Podría ser un riesgo que está ahí latente cuando también se implementa una norma. Entonces, digamos que en todas las actividades de la organización van a haber ahí como riesgos que están ahí como latentes, ¿listo? Si algunas organizaciones comentan que no se encuentran interesados en los temas de gestión del riesgo, porque ellos consideran que no, pero desde mi puesto de trabajo, desde la actividad que yo desarrollo, de pronto no se puede generar ningún tipo de riesgo, pero digamos que cualquier, así sea la organización que sea, algo de riesgo hay por ahí latente. Entonces, la idea es que como que las empresas, los directivos, todos se concienticen de que en cualquier actividad que se realice van a haber esos temas de riesgos, ¿no? Van a haber riesgos laborales, riesgos contra, por ejemplo, de algún desastre natural, una inundación, bueno, cuántas cosas pueden pasar que se salen del control que uno a veces ni siquiera se logra imaginar, entonces como que deben estar ahí generando todo ese tema preventivo en lugar de que más adelante ocurra algo ya mucho más grave. Y que ahí sí haya que lamentar por no haber tomado esas acciones no preventivas. Entonces, dice que aquí que se trata de actuar de manera preventiva sobre la posibilidad de que todos estos riesgos se materialicen, ¿no? Una gestión adecuada del riesgo permite operar en un ambiente de mayor tranquilidad, estabilidad, por lo que las consecuencias de un posible problema o amenaza serán sin duda mucho menores. Digamos que ese impacto puede ser mucho menor, porque la organización de una u otra manera ya está preparada. Entonces, si ya tiene una póliza para, digamos, un incendio, entonces esa póliza va a tener una cobertura. Digamos que el impacto no va a ser tan fuerte, mientras que si de pronto no hay esa póliza, entonces, ¿qué puede pasar? Que pueden haber muchas pérdidas, ¿no? ¿Y quién responde por todos esos daños? Entonces, digamos que en la manera que uno tenga ese pensamiento preventivo que sea como consciente de todos estos riesgos a los que estamos expuestos, digamos así como desde el punto de vista personal. Uno sale a la calle y no sabe qué pueda pasar saliendo de, por ejemplo, aquí del conjunto, saliendo, cruzando la calle. Entonces es algo ahí que uno no todo el tiempo está pensando en eso, pero que está ahí, es algo que puede suceder. Entonces no que uno lo esté llamando, ni mucho menos, pero que sí debemos generar como ese tipo de cultura, ¿no? Que bueno, oiga, estamos aquí como organización, tenemos unos empleados, tenemos unas máquinas, tenemos una serie de cosas y hay unos riesgos que pueden estar por ahí, obviamente hay que contemplarlos. Recordemos que todos los procesos de una organización están expuestos a unos riesgos, así sean mínimos, pero entonces lo importante es eso, por eso la importancia de estos temas de las ARLs, que estén también los operarios, el personal esté afiliado a la ARL por esos temas de enfermedades laborales, de accidentes laborales. Entonces, para que haya de una u otra manera, estamos garantizándole que
que estos, que si se materializan, pues obviamente haya un cubrimiento, hay una manera de que tengan como unos beneficios en la hora, en el momento en que esto suceda, ¿no? Que no se quede la persona de pronto ahí desamparado de que, bueno, no tenía nada de cobertura, entonces, ¿y ahora qué hago? Y de pronto, no teniendo este tipo de afiliaciones, entonces las cuentas, lo que toque pagar sea mucho mayor. Entonces, ¿cómo gestionar los riesgos bajo la ISO 31.000-2018? Como les mencioné, no es una norma auditable, pero la idea es que con esta norma lo que se hace es, digamos, formalizar todo este tema de los riesgos que están por ahí latentes en cuanto a las organizaciones, a sus procesos, y la idea es que generemos esa cultura de cómo prevenirlos. Entonces dice que la gestión del riesgo se basa en los principios, en el marco de trabajo y en los procesos. También dice que es posible que estos componentes ya existan en la totalidad o en parte dentro de la organización, sin embargo, es posible que deban adaptarse, mejorarse para que la gestión del riesgo sea eficiente, eficaz y coherente. Digamos que esto cuando se trabaja muy de la mano con las ARLs, entonces ellos como que dan unas calificaciones dependiendo de la actividad económica de la empresa, entonces como que dan unas categorías, ¿no? Ellos mismos categorizan los tipos de riesgos a los que de pronto pueden estar sometidos los empleados y todo eso. Y así mismo cuando uno los afilia, entonces uno tiene que pagar un porcentaje dependiendo del tipo de riesgo. Es una manera, pues obviamente, para tema de prevención de enfermedades y accidentes, ¿no? También se les dan unas capacitaciones, unos entrenamientos para que ellos sepan desde su puesto de trabajo qué tipo de riesgos de pronto pueden estar relacionados con el trabajo o con los trabajos que ellos realizan. Por ejemplo, las personas que trabajan mucho con temas de tecnología, de computadores o que hacen muchas actividades repetitivas, se ha desarrollado mucho ese tema del túnel carpiano. Entonces, y es un riesgo que está ahí. No está diciendo uno que todas las personas les va a pasar, pero a algunas les ha pasado, ¿no? Otras, entonces, por ejemplo, en la pandemia, todo ese tema que trabajaban desde la casa, no tenían como esas sillas ergonómicas, esos escritorios, no trabajaban en las condiciones, de pronto no todo estaba adecuado de una manera ergonómica, entonces también se desarrollaron muchos temas de posturales. Entonces también por eso en muchas organizaciones también decían que se debía trabajar, bueno, por salud mental y muchas cosas. Todo el tema de tener como hacer unas pausas, ¿no? Unas pausas para como que descansar, cambiar de actividad y bueno, mientras se retomaba otra vez era la labor que se estaba haciendo. Pero era bueno que hacer como unos ejercicios de estiramiento y todo eso porque mucho de lo que pasó en este tiempo en que los empleados estuvieron en trabajo remoto y todo eso, es que se desarrolló mucho ese tema de enfermedades en la cintura, en la parte de la espalda, en la columna, por todos estos temas posturales, ¿no? Entonces es importante todo eso prevenir. Bueno, dice que las ventajas de la gestión del riesgo. El objetivo es aumentar la probabilidad de alcanzar nuestros objetivos. En cuanto a lo proactivo, entonces vemos que todo este tema es preventivo, ¿no? La gestión de riesgo se vuelve algo preventivo, estimula una gestión proactiva y no reactiva. Entonces, no que por el contrario, prevenir y no tener que reaccionar ahí cuando, a ver cómo corregimos eso cuando ya se presenta. Nos hace conscientes en la gestión de los riesgos, ¿no? Como que nos concienticemos todos como organización, como personas, que todos tenemos ahí algún tipo de riesgo. Mejora la identificación de amenazas y oportunidades relacionadas con nuestros propios procesos, con las actividades que realizamos, inclusive hasta con los mismos productos, ¿no? El cumplimiento nos hace cumplir con los requisitos legales y normativos. ¿Por qué? Porque si no cumplimos con esos requisitos, nos podemos ganar demandas, nos podemos ganar muchos reclamos. Leonardo, te doy la palabra ahorita, en la segunda parte de la clase, si te parece. Controles, entonces dice mejora la eficacia de los controles, fortalece el valor de los activos de la organización también. ¿Por qué? Porque también podemos generar pólizas, ¿no? Contra todas esas cosas, evitando así muchas pérdidas para las organizaciones. En cuanto a gobiernos, dice que mejora el gobierno corporativo, mejora también el tema de toma de decisiones, la planificación y asignación de los recursos para todo este tema de la gestión del riesgo. Y la confianza mejora la seguridad.
por la eficacia de los controles y la confianza de las partes interesadas precisamente, porque sabe que somos como conscientes y estamos trabajando en pro de prevenir todo este tipo de riesgos. ¿Cuáles son los principios de la gestión del riesgo? Entonces dice que el principio 1, integración. Entonces habla que la gestión del riesgo es parte integral de todas las actividades de una organización. Entonces hace parte, está ahí como intrínseco en cada una de las actividades que hagamos. Entonces si estamos en la oficina, entonces también algo puede pasar. Entonces que de pronto hubo ahí como se quemó algún circuito, de pronto produjo algún tipo de daños, también puede producir daños a las personas, como les dije, el tema de iluminación, el tema de ventilación, todo eso, la importancia de todos esos temas cuando estamos trabajando con el personal, ¿no? Y pues obviamente en los procesos y todo en la organización. El principio 2, estructurado y completo. Dice que también nos va a proporcionar un enfoque estructurado e integral de la gestión de riesgo y esto contribuye a resultados consistentes y comparables. Personalizado, dice el marco y el proceso de gestión de riesgo son personalizados, proporcionales al contexto externo de la organización, también al interno de la organización, en relación con sus objetivos. Por eso es personalizado, es algo de cada organización, ¿no? Digamos, no es el mismo riesgo que hay aquí en un restaurante que hay ahí en el de una cuadra después. Entonces, todo depende de los contextos y de precisamente de los objetivos que cada organización se trace. Es inclusivo, entonces habla de la participación adecuada y oportuna de todas las partes interesadas y permite que se tengan en cuenta los conocimientos, sus puntos de vista, como tener toda esa retroalimentación también de las partes interesadas. Y esto se va a traducir en una mejor conciencia y una gestión de riesgos donde todos estén informados también. Es dinámico, dice, los riesgos pueden surgir, pueden cambiar, pueden desaparecer a medida que cambia el contexto externo o interno de una organización. La gestión de riesgos anticipa, detecta, reconoce y responde a esos cambios y eventos de manera apropiada y oportuna. Entonces vimos, por ejemplo, también que a raíz de la pandemia, entonces cuando muchos de esos negocios tuvieron que cerrar por un tiempo, muchas de esos negocios se fueron como a la quiebra. Hoy en día, por ejemplo, a mí me aterra porque muchos restaurantes en los centros comerciales veíamos hasta el año pasado muchos locales ya desocupados, entonces dice uno, uy, ¿cómo afectó la pandemia, por ejemplo, todo este tema? Y fue un riesgo que hubo ahí, la gente salió, tuvo que todo este tiempo de encierro que tuvimos que pasar, y precisamente eso hizo, desencadenó precisamente que muchos no aguantaron, no tuvieron cómo responder ante quedarse quietos, tener que seguir pagándole a sus empleados cuando no tenían ningún tipo de ingresos. Entonces, eso está asociado ahí a como los riesgos que pueden presentarse, ¿no? Entonces, cuando se habla de dinámico, que pueden cambiar precisamente es por las condiciones también de ese entorno externo, que ahí sí se salen completamente de nuestras manos. Digamos que de una u otra manera, cuando son internos, algo de control se tiene, ¿no? No quiere decir que no las sabemos todas y que entonces nos debemos saber todos los tipos de riesgos que se puedan presentar. Pero digamos que están como más ahí, al alcance de nuestra mano, que podemos como darles un mejor tratamiento, mientras que los que tienen que ver con la parte externa de la organización, sí ya definitivamente no dependen de nosotros. La mejor información disponible. Entonces dice, las aportaciones a la gestión de riesgos se basan en información tanto histórica como actual de las organizaciones y también en las expectativas futuras. Entonces también de la organización, también de conocer también las expectativas futuras de las partes interesadas, que esperan ellos de la organización. La gestión de riesgos tiene en cuenta explícitamente las limitaciones, incertidumbres asociadas con dicha información, las expectativas de esas partes interesadas, y la información debe ser oportuna, clara, estar disponible para las partes interesadas relevantes también. Otro principio dice factores humanos y culturales. Entonces sabemos que el comportamiento humano, pues es muy difícil de predecirlo, todo ese tema cultural, pues con el que viene cada persona, y esto influye significativamente en todos los aspectos de la gestión de riesgo en cada nivel y etapa de las organizaciones. En cuanto a la mejora continua, la gestión del riesgo se mejora continuamente a través del aprendizaje y la experiencia. Entonces, digamos que esos fueron los principios. Entonces, en cuanto a la identificación del riesgo, entonces dice que puede darse por pérdidas provocadas por interrupción de la actividad o negocio. Entonces,
La actividad de un negocio puede verse interrumpida por numerosos accidentes, incidentes, como por ejemplo un incendio, una inundación. En este caso, la empresa no solo deja de vender sus productos o servicios, sino que también pierde bienes como los equipos, las maquinarias, las instalaciones. Y como con lo que contaba, digamos, de una u otra manera para satisfacer a sus clientes. Y si nos anticipamos a estas cuestiones, podemos tratar este tipo de riesgo de una manera, o sea, la idea es que sea algo preventivo. Pérdidas de propiedad puede ser otra manera en que se pueden dar esos riesgos. Entonces, una organización puede perder propiedades debido a actos delictivos o de cualquier daño, digamos, por cualquier daño físico acontecido. Pérdidas de personal clave. Entonces, hay veces en muchas organizaciones que hay unas personas que, mejor dicho, dicen, uy, pero son como un activo fijo de la organización. Digamos que esas personas son personas de confianza, personas que conocen muy bien el manejo de esas organizaciones. Y digamos que a veces las mismas organizaciones no se toman el trabajo de ir como preparando a otras personas para que conozcan. Es lo que hacen esas personas claves de la organización. De esa manera, cuando se presenta algún accidente o de pronto muere alguna de esas personas, entonces todo ese conocimiento, toda esa experiencia, todo ese bagaje se va con esas personas. Entonces eso pues implica un riesgo muy grave para la persona porque entonces tiene que volverse a poner en el trabajo de preparar a la persona y no va a ser como los mismos, ¿no? Entonces de pronto esa persona ya conocía al derecho y al revés todo lo que pasaba en la organización y el hecho de tener que volver a entrenar desde cero a una persona, entonces digamos, va a traer como unos sobrecostos que toque dedicarle más tiempo a esa persona, ¿no? Bueno, entonces dice que una organización puede perder un empleado relevante por muerte, por discapacidad, enfermedad, lo que implicaría unos costos económicos elevados. Otro ejemplo puede ser una persona que deja su puesto actual de trabajo por irse a otro lugar. De pronto ya la persona dijo, no, ya como que me estanqué aquí. Yo no veo que ya de pronto pueda seguir surgiendo, como que ya todo, ya es todo tan repetitivo. A veces lo hacen por salud mental, a veces también lo pueden hacer porque se presenta una mejor oportunidad en otra empresa. Así lleven muchos años en la organización, pero si se les presenta, cada persona vela por sus propios intereses, ¿no? Y entonces, si se trata de unas personas claves en nuestra empresa, las consecuencias pueden llegar a ser catastróficas, porque a veces es de la noche a la mañana que dicen, bueno, me voy, dejan todo ahí tirado y entonces, obviamente, para la empresa ahí es, bueno, entonces primero, todo ese tema de reclutamiento, selección, bueno, entonces eso implica tiempo y dinero para la organización. Daños ocasionados por trabajadores. Entonces, perdonen los trabajadores. Si un trabajador sufre un accidente durante el desempeño de sus funciones, la empresa tendrá que afrontar unos costos que dependerán de la magnitud de la lesión. Entonces, digamos que puede ser una simple, digamos, una cortada de algún, digamos, en un dedo que no sea tan profunda, como puede ser ya, mejor dicho, un tipo de lesión que ya definitivamente muy grave para la persona. Entonces, de una u otra manera va a implicar algún tipo de que la empresa tiene que asumir esos costos. Y obviamente, por ejemplo, la persona va a estar incapacitada, no se sabe por cuánto tiempo, dependiendo del daño que haya sufrido. Entonces, todo eso son costos y tiempo que se pierde ahí para la organización. Pérdidas por responsabilidad. En este caso, hablaríamos de responsabilidad legal por haber causado daños y perjuicio a otras personas. Entonces, por ejemplo, esto se puede dar cuando con un producto, digamos no, que alguna materia prima de pronto le hizo reacción a una persona, una reacción alérgica. Entonces, digamos que aquí aplica también ese tema, que de pronto se puede ganar de pronto unas demandas porque no solamente fue una persona, sino muchas personas que sufrieron daños precisamente con este producto. Entonces, digamos que por responsabilidad podría darse por este tema. De pronto también por responsabilidad puede ser un profesional, un abogado que le dijo a tal persona, haga tal cosa y digamos que no era lo que debía hacer esa persona, digamos que esa asesoría no cumplió lo que debía hacer, entonces también por responsabilidad legal podría ser esa otra forma, ¿no? Bueno, identificación de riesgo en cuanto a la implementación también del sistema de gestión de calidad ISO 9001, como les mencionaba, cualquier tipo digamos que tenemos tercerizado esto o el tema de la implementación o así lo estemos haciendo directamente con algún comité en la organización.
Entonces pueden presentarse en algún tipo de riesgo en cuanto al sistema de gestión de calidad, ¿no? Entonces, por decir algo, aquí dice que se pueden identificar aquí unos riesgos como que pueden estar latentes, como uso de documentación obsoleta, que se duplican tareas o actividades. Entonces, estamos evaluando esos procesos, pero a veces como que no identificamos que los procesos y todas esas tareas que se estén haciendo. Entonces, digamos, de una u otra manera, cuando estamos implementando y surgen este tipo de riesgos, es que no estamos haciendo las cosas bien en cuanto a la implementación del sistema de gestión de calidad, ¿no? Que no se detecten todas las no conformidades que se estén produciendo. Entonces, digamos que son como cosas que no se esperan, porque uno cuando dice es que estamos implementando un sistema de gestión de calidad, lo que se espera es que estemos mejorando, que estamos trabajando en pro de la satisfacción del cliente, y no que por el contrario surjan cosas ahí que uno dice, pero ¿por qué? Si es que estamos trabajando con estándares de calidad muy altos, ¿y por qué se están produciendo que todavía hay no conformidades, que todavía hay fallas en los procesos? Entonces es porque algo dentro del sistema de gestión de calidad no supimos hacerlo bien. Que las personas desconozcan los procedimientos de trabajo. Es importante todo ese tema de las capacitaciones, pero les decía que en las veces que sea necesario, pero la idea es que las personas tengan claridad sobre sus procesos, sobre los temas de calidad, que conozcan lo básico de las normas también. Que la gestión de la documentación sea excesivamente burocrática. Que los planes de formación carezcan de eficacia. Entonces, que de pronto sí se les capacite, pero no se esté logrando, o no se esté comunicando, lo que no sea una comunicación asertiva. Entonces, como que no se está logrando lo que se debería con las capacitaciones. Que las auditorías internas del sistema no sean eficaces. Entonces, que no, de pronto se hacen las auditorías y no, dentro de los hallazgos y todo eso, no se contempla todo. Y que cuando llegan esas auditorías externas, como que, uy, pero ¿cómo si ya habíamos hecho varias auditorías internas y nunca nos habían hablado de que habían todas estas incumplimientos, estas no conformidades? Entonces, ahí puede ser que esas auditorías internas no se sabe qué pasó. Que la metodología que tenemos para evaluar la satisfacción de los clientes no sea la más adecuada. De pronto puede ser que las herramientas, que las encuestas, que de pronto la manera como estamos buscando tener esa retroalimentación no sea la adecuada. Nos toca buscar de pronto otros canales para tener esa retroalimentación. Que los indicadores no nos aporten información sobre la eficacia y eficiencia de los procesos. Entonces hay que revisarlos. Obviamente esos indicadores hay que estarlos revisando periódicamente, pero si no están cumpliendo, si no están mejorando los procesos, pues hay que entrar a reformular o a revisarlos, a ver qué está pasando, ¿no? Que los objetivos del sistema de gestión de calidad no se lleven a cabo por falta de recursos. Eso puede pasar también, porque a veces hay organizaciones que empiezan a trabajar con el sistema de gestión de calidad, pero no tienen todos los recursos ahí disponibles, y entonces están como esperando que en ciertos pagos que llegue, que se recupere cartera, y a veces no se logra, no, y lo digo por experiencia propia. Entonces ahí tú toca una serie de aplazamientos, y a veces eso puede ser contraproducente con la implementación del sistema de gestión de calidad. Bueno, ¿cuáles son esas consideraciones para la gestión del riesgo? Entonces, en cuanto a planeamiento, dice, la gestión del riesgo es iterativa, es repetitiva, ayuda a las organizaciones a establecer estrategias, alcanzar objetivos y tomar decisiones informadas. En cuanto a las partes interesadas, la gestión del riesgo es parte de todas las actividades asociadas con una organización, incluye la interacción con las partes interesadas. Entonces, es conocer muy bien las partes interesadas. Obviamente, tener toda esa retroalimentación de lo que esperan ellos de la organización. Que esté muy claro todo ese tema, ¿no? Y la cultura, dice, la gestión de riesgo es parte de todas las actividades asociadas con una organización, incluye la interacción con las partes interesadas. En cuanto al gobierno y liderazgo, la gestión de riesgo es parte de la gobernanza, el liderazgo es fundamental para la gestión de la organización en todos los niveles y contribuye a la mejora de los sistemas de gestión. Entonces ya vemos que todo ese tema de abordar esos riesgos y oportunidades están implícitos en todas las normas, en esa estructura, el anexo SL. Entonces, por lo tanto, se va a abordar desde que estemos implementando cualquier tipo de norma, y pues obviamente esos riesgos tienen que ir relacionados también con la norma que se va a implementar. En cuanto a los cambios, las organizaciones de todo tipo y tamaño enfrentan factores, influencias externas e internas que hacen que sea incierto si lograrán sus objetivos. Entonces, eso lo vamos a identificar, o lo debimos haber identificado en el momento de que hicimos
ese tema de conocer el contexto de la organización. ¿Cómo se diseña el sistema de gestión de riesgos? Entonces, aquí se habla de 5 etapas. Está la parte de entendimiento, y aquí se habla de la comprensión de la organización y de su contexto, que era lo que, por ejemplo, en la norma, en la ISO 9001, era el capítulo 4. Aquí se habla de una articulación, dice articulación del compromiso de la gestión de riesgo. Entonces, que todo en la organización está articulado, todo el tema de la alta gerencia, todo el mundo está involucrado en todo este tema de la gestión del riesgo. La organización, entonces, obviamente la alta dirección o los líderes de la organización, entonces van a asignar unos roles, unos temas de organizacionales, unas autoridades, unas responsabilidades y pues todo el tema de rendición de cuentas y posteriormente la evaluación del desempeño de todo este tema, ¿no? Unos recursos, la alta dirección también debe asignar unos recursos apropiados para la gestión de riesgos. Y en tema también de la parte 5, en la etapa 5, entonces se habla de comunicación y consulta. Entonces aquí es importante que la alta dirección entonces defina qué se debe comunicar, cómo, cuándo, igual que por ejemplo con la otra norma, ¿no? Entonces establecimiento de comunicación y consulta. Bueno, entonces proceso de apreciación del riesgo. Entonces una vez estamos con el establecimiento y conociendo cómo es el contexto de la organización, entonces se van a empezar a evidenciar, a apreciar unos riesgos. Aquí es importante identificarlos, tenerlos claros, hacer un análisis detallado de esos riesgos, evaluarlos y darles un tratamiento, ¿no? Y obviamente todo este tema más adelante va a ir relacionado con todo ese tema de la mejora del desempeño, no solamente del sistema de gestión, sino también de esta gestión del riesgo. Entonces hay que como que pasar y decirle a la alta dirección, bueno, está pasando esto, mire, hicimos esto. Tuvimos tales resultados, de pronto no se logró lo que queríamos o si logramos lo que queríamos, bueno, le hicimos tal tratamiento, bueno. Entonces también hay que, todo ese tema de esa evaluación del desempeño en cuanto a los riesgos también. Bueno, dice que el entendimiento de la organización. Entonces, se habla de unos factores, entonces hay unos factores que están, digamos, a nivel externo, que son esos factores sociales, culturales, políticos, legales, reglamentarios, de tipo financiero, tecnológicos, económicos, ambientales. Y ya dependiendo de la ubicación de la organización, entonces puede tener una cobertura internacional, nacional, regional o local. Se habla también de que este tema de los riesgos, digamos, esta gestión, digamos que son impulsores y tendencias claves que afectan positivamente o negativamente los objetivos de la organización. Las partes interesadas externas, entonces hay que identificarlas y tener claro quiénes son y pues qué esperan de la organización. Entonces son relación y hay que ver que tengamos buenas relaciones con ellos, que tienen buena percepción de lo que ellos esperan, identificar todo el tema de los valores, las necesidades, expectativas de las partes interesadas externas. También las internas son muy importantes. En cuanto a los aspectos contractuales, relaciones contractuales, compromisos que se tengan precisamente con todo este tema de la organización y todo el tema de la gestión de los riesgos. En cuanto a la complejidad, niveles de complejidad de las redes y dependencias de las organizaciones, entonces sabemos que todos esos procesos están interrelacionados, va a haber una retroalimentación entre ellos, unas entradas, unas salidas, entonces de ahí todo ese tema de la complejidad en las organizaciones. Bueno, entonces dentro del entendimiento de ese contexto de la organización, como veíamos, hay unos factores internos. Entonces, dentro del contexto interno hay una misión, una visión, unos valores, unas estrategias, objetivos, políticas. Hay un tema de organización. Entonces, eso lo podemos ver, por ejemplo, en los organigramas, cuáles son esos roles, esas responsabilidades y todo el tema posterior de cuando ya estamos trabajando, implementando todos estos sistemas de gestión, una rendición de cuentas. También hay dentro de las organizaciones una cultura organizacional, hay unos estándares, hay una metodología, unas guías, unos modelos adoptados, hay unas normas también entonces que se deben cumplir. También a nivel interno hay una capacidad de entendimiento en recursos, en conocimientos, entonces todo lo que ya las personas traen, esas habilidades, esos conocimientos, esas experiencias. También hay sistemas de información, unos datas, unos flujos de información. Hay relaciones con las partes internas tomando en cuenta sus percepciones y valores. Es importante conocerlas. Hay unas relaciones contractuales, unos compromisos de ambas partes, del empleado y el empleador, y las diferentes dependencias de la organización.
¿Cómo es la articulación entonces de la gestión de riesgo? Entonces, también deben haber unos objetivos, unas políticas, el propósito de la organización para gestionar riesgos y los vínculos con sus objetivos y otras políticas. Debe haber una cultura, que debe ser una cultura de tipo preventivo. Entonces, aquí se habla de reforzar la necesidad de integrar la gestión de riesgos en la cultura general de la organización. Deben haber unas actividades centrales o core. Digamos que esas actividades de una u otra manera generan valor para la organización. Entonces, digamos que pueden ser esos procesos, esas actividades como que están relacionadas con diseño, con innovación, con tecnologías, dependiendo del enfoque de cada una de las normas, ¿no? Aquí dice que lidera la integración de la gestión de los riesgos en las actividades centrales y la toma de decisiones. También debe haber un liderazgo, unas autoridades, unas responsabilidades, una rendición de cuentas, disposiciones de los recursos necesarios. Debe haber una manera en que se abordan los conflictos, ¿no? La forma en que se abordan los objetivos en temas de conflicto. Y todo esto debe conllevar a mejora continua. Entonces hay que medir, hay que revisar, hay que verificar, reportar que de pronto no se está cumpliendo y mejorar. En cuanto a los recursos de la gestión de riesgo, entonces sabemos que hay unos recursos humanos, entonces dentro de esos recursos humanos van a haber experiencia, habilidades, competencias, entrenamientos que reciben esas personas. Dentro de esos recursos organizativos hay unos procesos, procedimientos, conocimientos de los sistemas de gestión. En cuanto a los recursos tecnológicos, entonces todas esas herramientas tecnológicas, unos software, unas aplicaciones, y dentro de los recursos financieros hay unos presupuestos, unas medidas de control, en todo ese tema en base a unos beneficios y costo-beneficio. Dice que la organización debe considerar las capacidades y las limitaciones de los recursos con los que dispone la organización actualmente. Entonces debe estar revisando todos los puestos de trabajo, las personas, y pues ahí a partir de eso también estar analizando, ¿no? Roles y responsabilidades en la gestión de los riesgos. Entonces se parte todo este tema de la alta dirección, quienes son los que aseguran y se comprometen a implementar la gestión de riesgos en la organización. Necesariamente debe haber un gestor de riesgos, o sea, una persona, ya sea un asesor o alguien especializado en todo este tema de riesgos. Entonces, él es el encargado de asesorar y asegurar la articulación de la gestión de riesgos y que se esté operando en todos los niveles. También deben haber dueños de los procesos o los líderes de cada proceso, que son los responsables que de sus productos o procesos se gestionen todo el tema de los riesgos, los dueños del riesgo. Digamos que son los responsables de que el riesgo que se les asigne se analice, se evalúe y se trate. Entonces, que si en tal departamento, en tal proceso hay tal riesgo, entonces digamos que va a haber una persona que se encargue de estar ahí como pendiente, que ese riesgo no se materialice, que como que está analizando ahí cómo es el comportamiento de ese proceso. Y dueño del control, responsable de asegurar que se diseñe, implemente, opere y revise y supervise el control. ¿Cómo es la comunicación y consulta de estos riesgos? Entonces, hay un plan de comunicación, como les dije, la idea es que desde la alta dirección se establezca todo este tema de comunicación. Aquí con el plan de comunicación se debe elaborar un plan de comunicación donde se consigne qué, a quién, quién y en qué medio comunicar, unas consultas, y deben ser continuas para obtener una retroalimentación para contribuir a la toma de decisiones y otras actividades. En cuanto a métodos, los métodos y contenidos de la comunicación y consulta deben reflejar las expectativas de las partes interesadas. En cuanto a la mejora, la comunicación y consulta deben mejorarse para que sea oportuna, se recopile, se sintetice, se comparta la información relevante según corresponda. Bueno, en cuanto a la planificación de los riesgos, entonces la idea es que cuando ya estamos trabajando con una vez ya se planificó y se está trabajando en la implementación, entonces aquí hay que ver todo este compromiso de las personas en la organización y de las partes interesadas, compromiso y conciencia de los interesados. Se deben abordar también de manera explícita la incertidumbre en la toma de decisiones. Aquí también es importante garantizar que se pueda tener en cuenta cualquier incertidumbre, puede ser nueva o posterior, en la medida que vaya surgiendo. Aquí es importante también garantizar que el proceso de gestión de riesgos sea una parte de todas las actividades en toda la organización, entonces que sea como algo cultural en cada puesto de la organización. Que se tomen decisiones, que se reflejen adecuadamente los cambios en los contextos tanto internos como externos.
Bueno, entonces ahora en el momento de evaluar todo el tema de los riesgos, entonces para evaluar la efectividad del marco de gestión de riesgos, la organización debería medir periódicamente el desempeño del marco de gestión de riesgos en relación con el propósito, los planes de implementación, unos indicadores y verificar si el comportamiento es el esperado. También debe determinar si sigue siendo adecuado para apoyar el logro de los objetivos de la organización. Entonces, de una u otra manera, verificar si todo lo que se planeó en cuanto a este tema de la gestión del riesgo se está realizando y se está cumpliendo con lo que se espera. Bueno, algunos planes de contingencia en cuanto a cómo se deben abordar esos riesgos. Entonces, digamos que un plan de contingencia es un instrumento para la gestión adecuada. En este caso, los riesgos de una organización. Para gestionar esos riesgos, podemos hacer uso de prácticas como creación de unas políticas que aumenten la seguridad de los trabajadores ante situaciones de riesgos, instalación de un sistema de seguridad que ayude a la organización a prevenir pérdidas de bienes. Entonces, como que se revise, por ejemplo, que todo ese tema de cámaras y todo ese tema de seguridad en las organizaciones. Entrenar a gerentes potenciales en las funciones, responsabilidades de sus superiores para que el negocio no deje funcionar por pérdida de personal clave. Entonces, por eso es importante que se vaya revisando desde los puestos de trabajo todas esas habilidades, las experiencias que pueden traer las personas, todo ese conocimiento, y esto nos puede ayudar como a, bueno, empezar como a preparar a otras personas en caso de que alguna de esas personas, digamos, a veces también dentro del mismo equipo de trabajo, se pueden identificar también ahí que personas sobresalen por algunos conocimientos, por algunas habilidades. Entonces, como ir como entrenándolas, oiga, que en algún momento de pronto se enfermó tal persona, entonces de pronto alguien en procesos, entonces hay algún operario, alguien que es capaz o algún supervisor que es capaz de reemplazar a esa persona mientras vuelve. Hay que elaborar un plan de contingencia integral, creativo. No nos podemos quedar en solo la simplicidad. Entonces, quedarnos ahí en que, ay, sí está el riesgo, pero quedarnos manicruzados no se trata de eso. Otra manera también es adquirir diferentes seguros. Entonces, algunos de los que podemos hacer uso en cualquier organización son póliza para responsabilidad de producto. Entonces, con esta póliza se protege los negocios de los efectos colaterales que ocurren en el caso de que un producto provoque daños a los consumidores. Entonces, por ejemplo, si es una panadería o algo relacionado con unos alimentos, digamos unos pastelillos, digamos que un ingrediente que se usó al elaborar esos pastelillos o la comida que se elaboró desencadena una reacción alérgica en unos clientes. Entonces, ¿qué puede desencadenar? Es unas demandas. Pero si hay una cobertura aquí en cuanto a responsabilidad por producto o de los productos, entonces eso ayuda a mitigar un poco. Entonces, digamos que la empresa no es la que tiene que, digamos, indemnizar o no sé, pagar unos tratamientos o qué sé yo, lo que se haya generado por el consumo de ese producto. De responsabilidad profesional. Protege a quienes brindan servicios profesionales. Entonces, esta póliza, digamos que son como esas personas, esos asesores, ¿no? Entonces ellos dan como una, digamos, como sugieren que se hagan ciertas cosas, unos consejos, unos lineamientos, digamos que se equivocó y que no debía o que no lo funcionó a tal persona, se ganó ahí que de pronto, bueno, un reclamo, una demanda. Entonces digamos que con esta póliza ayuda a todo ese tema de que por omisión, por ese lineamiento que dio esa persona. Un error, no debió dar ese consejo o ese lineamiento causó daños, perjuicios a otras personas. Entonces, digamos que con esto debe ser producido, lo importante con esta póliza es que debe ser producido en el ejercicio de su profesión. Entonces, si es un abogado, digamos que lo que se produjo, ese daño ese daño a terceros o lo que haya pasado, fue haciendo uso de su profesión. Entonces, digamos que le dijo a esta persona, haga esto, y no era lo más conveniente, entonces se produjo un daño a esa persona, a ese cliente, entonces digamos que ahí tiene una póliza, ¿no? Bueno, entonces de responsabilidad civil. Entonces dice que protege al asegurado cuando éste ha causado un perjuicio y se le exige la respectiva indemnización. Entonces dice, de manera que no tenga que asumir directamente la obligación de reparar a la víctima, que puede ser muy cuantiosa, sino que encuentre respaldo en la cobertura otorgada por la aseguradora. De propiedad comercial, entonces protege los activos físicos de la compañía contra incendios,
explosiones, tuberías rotas, tormentas, robos, vandalismo. Y dice, normalmente lo que son los terremotos y las inundaciones no están cubiertos, salvo que, bueno, se especifica ahí dentro de la póliza, bueno, tiene también esa cobertura, ¿no? A menos pues que se agreguen, obviamente, dentro de la póliza. Y en cuanto ya a la parte final, que es la de parte de mejorar, entonces la idea es que con determinada frecuencia debemos revisar esos planes y cómo abordamos esos riesgos, el análisis, todo ese tratamiento que le hacemos a los riesgos. Todo este tema de la gestión de riesgos debe estarse revisando periódicamente porque sabemos que esos riesgos están cambiando. Entonces, la idea es que no se pierda todo este tema, todo este trabajo que se viene haciendo. La idea es estar como a la vanguardia, como les decía, la idea es que esto sea algo de prevenir, ¿no? Entonces, si los riesgos van cambiando, lo importante es que podamos como que abordarlos de la mejor manera para cuando todo esto se materialice. Entonces, la revisión debe involucrar a propietarios, a los jefes de departamentos, al consultor de gestión de riesgos. El buen desempeño de nuestra organización en cuanto a la gestión de riesgos será un aspecto importante para atraer nuevos inversionistas y para aumentar nuestro capital. Entonces, ya en un momento vamos a ver un video que nos va a explicar un poco todo este tema de la gestión del riesgo. En cuanto a conclusiones, entonces el anexo SL es una valiosa herramienta que facilita el proceso de implementación, auditoría del sistema de gestión de calidad y reconocer, evaluar de manera acertada los riesgos en la implementación del sistema de gestión de calidad ayuda a minimizar esos impactos, las consecuencias que pueden traer, logrando así evidenciar y o aportar al mejoramiento. Bueno, aquí la bibliografía de la semana. Entonces, esto era el material que les traía para la clase de hoy.